Hola, ¿qué tal? Pues nada, lo prometido es deuda. Hace ya unas cuantas semanas lo anunciábamos de que íbamos a estar antes de que llegase ese Tour de Francia 2020 y poder disfrutar de ciclismo, que este año, pues bueno, pues digamos que hemos estado un poquito secos. Íbamos a estar jugando, íbamos a seguir con nuestra temporada de 1990 que estábamos corriendo con la 11. Ya saben que corrimos la bicicleta vasca. Corrimos en la clásica de San Sebastián, perdón, la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a España, y ahora, pues bueno, estamos ya con el Giro de Italia de 1990, creo que fue 73, sí, la 73 edición que se disputó en el año del Mundial de Italia. Uno de los motivos por el cual, bueno, pues este Giro fue un poquito más corto, duró tan solo 18 días, aunque realmente fueron 20 etapas, pero algunas de ellas fueron, bueno, pues con doble sector. Un Giro de Italia en el cual, bueno, se corrieron 3.400 kilómetros, con un promedio aproximado de 37,61 kilómetros la hora. Participaron 197 corredores, de los cuales solamente llegaron a terminarlo 163. Detalles de este giro, bueno, fue el giro en el cual Gianni Buño, bueno, pues se coronó con la maglia rosa desde la primera etapa hasta la última. O sea, agarró la maglia en la primera contrarreloj, que es la que vamos a disputar hoy, Bari Bari, y no la soltó hasta el día que terminó el giro. Fue el ganador rotundo. Y se sumó, bueno, pues a lo que consiguió Constante Girardengo en el 19, en el año 1919, Alfredo Blinda en el 1927 y Eddy Merckx en 1973. Solamente cuatro corredores lo han conseguido semejante proeza. Bueno, pues un Gianni Buño, que fue el ganador, seguido de Charlie Mottet del RMO, Marco Giovanetti del SEUR, que quedó en tercera posición, Vladimir Pulnikov, un joven de la Unión Soviética, por aquel entonces todavía Unión Soviética, que debutaba con un equipo llamado Alfalun, cargado de gente que luego con el tiempo fue importante, Abdullaparov, Pietro Grumov. Curiosidad con Pietro Grumov, porque pese a que era una persona ya con más de 25 años, fue su primer año de profesional y por lo tanto entró con los neoprofesionales. Vamos a ver un poquito los equipos y las planteles. Hamstin no corría este giro de 1990. Hamstin no estaba disputándolo y ahí está el plantel con Zimmermann, Bishop, Andreu, Amore Vita. Equipo italiano con Charuto, Barale, con Vale, De la Santa, Giralde. El Ariostea con el campeón de Italia en 1990, Moreno Argentín. Andrea Baffi, le vemos también que fue otro de los participantes del Ariostea. Alfalun, lo decíamos, Azuyaparov. De Uzbekistán, el uzbeko, Pulnikov, Ugrumov, Konishev, Saitov, Chizmil, Klimov, Ousramin, todos nombres que con el tiempo fueron importantes. Datos importantes también de este giro. La única victoria, ahí tenemos también al equipo de Chapucci, al Carrera James Wagon. La única victoria española fue por, digamos, chozas de la 11, que ganó en la tercera etapa con aquella subida al Vesubio, que luego quedó en la general en el puesto 11. Dos españoles clasificados entre el top 10. En el quinto lugar, Federico Chávez, y en la séptima posición, Marino Lejarreta. Bueno, pues ahí está el Castorama con Fiñón. Fiñón, que abandonó, creo que fue en la octava etapa, por una caída en un túnel mal señalizado, y un día o 2 días más tarde tuvo que abandonar, lo cual no impidió luego para su participación en el Tour. Thierry Marie, Gérard Rouët, Pascal Simon, Barnes Ries, el Chateau d'As, con Gianni Buño, que fue el ganador de esta edición de 1990. Ya ven que hemos intentado. Bueno, lo de las banderas es totalmente. Las nacionalidades es imposible, no se pueden cambiar, entonces, bueno, pues. Pero sí hemos intentado que las edades vayan más o menos acordes. Federico Chávez, que fue el quinto clasificado, ahí estaba con el Clas Cajas Tour. Dentro del equipo italiano del Tongo, bueno, pues, cómo no, Cipollini y Ciccioli, o Ciocioli, Ciocioli. Otro de los conocidos de la época. Giuseppe Saronni, el veterano, que abandonó temprano la Vuelta a España. Recordemos que en 1990 la Vuelta a España se corría antes que el Giro, fue el último año que se corrió antes que el Giro.
abandonó. Y ahí estaba Zenon Jaskula, que fue también, digamos, creo que en el 92 hizo podium, ¿no? Con Miguel Indurain y con Tony Rominger. Fue el tercero, creo. Bueno, pues aquí tenemos equipos italianos como el Gisellati. El Ital Bonifica. Ya saben también que en la edición de 1990 eran 9 los corredores. 9 los corredores. Pero hemos tenido que hacerla sobre el 18, sobre este Tour de France 2018, porque el 2017, que es quien dispone de 9 corredores por equipo, sinceramente no tiene crono por equipo. Es como bastante complicado. Entonces el Tour y el Giro y demás, como que es bastante complicado hacerlo, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a tener esa variante. Aquí, en la Vuelta a España, saben que encima del Bora teníamos al Kelme. El Kelme no corrió el Giro, por lo tanto, pasamos a la 11 al lugar del Kelme. Bueno, pues Lejarreta y Chozas, que hicieron un papel bastante relajado en la Vuelta a España, evidentemente preparando lo que iba a ser el Giro y luego el Tour, que hicieron muy excelente Tour. Y aquí está la 11, que con la cual corrimos en la Vuelta a España, y la montamos sobre el Aqua porque era la única forma de dejar a Castorama fuera. Cuando uno juega con Aqua, el equipo sobre el cual está montado Castorama pues queda fuera, y Castorama no corrió en la Vuelta a España. Entonces, bueno, lo hemos dejado ahí. Nos vamos ahora ya a ver al Panasonic. He de decir que en muchos de los equipos hay dos planteles editados, ¿eh? Tenemos dos planteles editados para ahorrarnos tiempo. Tenemos más o menos, pues en algunos, 9-10 corredores de cada equipo. Bueno, pues ahí está el Panasonic con Van Poppel. Bueno, pues el RMO con Charlie Motet, que fue el segundo clasificado en este Giro 1990. El Sella Italia con el venezolano Leonardo Sierra, Andrea Tafi. Segur con Marco Giovanetti, John Unzaga, que quedó segunda en la etapa 14 de este Giro, quedó segundo. Espinosa, Roza, Rodríguez, De la Cruz, Ridaura. El TBM con Seikers Ducrot, Jesper Skibi. Y el Z Tomaso con Lemon. Que Lemon quedó, no es por nada, pero quedó en el puesto 105. O sea, claramente fue simplemente para hacer piernas para luego poder competir en el Tour. Y bueno, y ganar el Tour, la edición 1990, ¿no? Y bueno, ya luego el resto, pues nada, están ahí, que no los puse con el cambio de nombre para que pasarían al final de esa lista. Ahí ven los equipos sobre los cuales hemos montado, pues bueno, los equipos del 1990. Ya saben que la 11 del Aqua está montado, pero no es con la que vamos a jugar. Vamos a jugar, perdón, con la que está sobre el Bora. Y digamos que se asemeja un poco al maillot verde con el cual la 11 compitió en el Tour, no en el Giro, pero bueno. Pero... Así que tendremos que jugar un poquito con la imaginación. Pero a mí, verdaderamente, lo que me motiva de todo esto es ver los nombres, no tanto los maillot. Hombre, si hubiera la opción de poder cambiarlos, hubiera sido infinitamente mejor, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero es recordar aquella época, porque bueno, pues uno tiene recuerdos de muy niño, de toda la década de los 90, anteriores también. Bueno, estamos pasando un poquito sobre los maillots, sobre el kickstep que montamos a Banesto en la Vuelta a España, y posiblemente lo volveremos a montar para el Tour de France, ¿verdad?
de 1990, que lo vamos a hacer después de que pase el Tour Real, que por cierto viene con muchas novedades, ¿eh? Y con cosas bastante bomba, por decirlo de alguna manera. Ya saben que Thomas no va a correr el Tour, sino que corre el Giro, que Froome va a correr la Vuelta, no corre tampoco el Tour, y bueno, creo que no van a ser las únicas sorpresas que vamos a tener. Ahí están los favoritos para la etapa de hoy: Buño, indudablemente, Thierry Marí y Greg LeMond del Zeta Tomaso. Nosotros vamos a correr, bueno, pues con Lejarreta. Ya saben que Lejarreta en el 90 había superado muchísimo ese, digamos, mal ojo que tenían, o malos desarrollos que tenían las contrarreloj. Se convirtió en un muy buen contrarrelojista, haciendo muy buenas cronos en el Tour de Francia en 1990 y también en este Giro de Italia. La última crono que se realizó, yo no sé si fue la etapa 16-17, ahora mismo no lo tengo muy claro, quedó en segunda posición. O sea, yo creo que por su paso por Italia, bueno, pues eso fue uno de los beneficios que consiguió. Lo estuvo durante mucho tiempo en el Alfa Lun italiano, cuando aquello era italiano, la franquicia Alfa Lun, y luego en el Alfa Lun Olmo también. Después ya pasó a Paternina, pasó a Caja Rural y de ahí ya dio el salto a la 11. Bueno, pues ahí estamos con Marino. Ya ven que el primer objetivo es 8.09. Un hombre que tenía una gran resistencia, ¿eh? Tengan en cuenta que durante muchas temporadas, 4 o 5 temporadas, él corrió las tres grandes, ¿eh? O sea, corría Vuelta, Giro y Tour. Uno de los muy pocos que lo hacían. Y también hay que decir y destacar que en todas sus participaciones, todas sus participaciones en el Giro, siempre hizo top ten. O sea, nunca quedó por encima del décimo puesto. O sea, algo que también hay que destacar, ¿no? Ganador de la Vuelta del año 1982, por aquel positivo de Arroyo, y un papel muy destacado en el 83, en aquella Vuelta a España, que por primera vez subió a los Lagos de Covadonga. Ahí conseguíamos, ya ven, segundo tiempo. Él ganó la etapa de los Lagos de Covadonga, que fue la primera vez que Televisión Española la retransmitió en vivo. O sea, no los resúmenes, sino lo que era la parte final de etapa, ¿verdad? Prácticamente vimos toda la subida a los Lagos. Bueno, pues en aquella Vuelta de Hinault, del Caimán, de Bernard Hinault, la Vuelta que ganó Hinault, bueno, pues Lejarreta fue segundo. Le sacó los colores en bastantes etapas a Hinault, ¿eh? Pero al final el Caimán es el Caimán, no había más que decir. Bueno, pues esta crono, como decíamos, sirvió para que Gianni Buño se colocase el maillot amarillo, perdón, la maglia rosa, perdón, y no la soltase hasta la última etapa. O sea, fue líder durante todo el transcurso de este Giro Italia 1990, Giro del Mundial de Fútbol, también del 90. Bueno, pues ahí estamos ya prácticamente en la parte final, no vamos mal. Creo que sí vamos a poder llegar al objetivo. Sí llegamos, y nos sobra todavía un poquito. Buena crono, no sé qué puesto habremos hecho. Bueno, pues ahí lo tenemos. Segunda posición. Thierry Marí gana, Buño cuarto, Seikel tercero, Jesper Skibi quinto, con Isef sexto, Jacecki, Fiñón, LeMond novena posición, poquito flojo LeMond, Ugrumov en décima y en undécimo lugar Paper. Bueno, la clasificación que no va a tener alteración, la clasificación general. Vamos a ver cómo han quedado los equipos. Bueno, pues en equipos este Giro fue ganado por la 11.
Dimitri Konishev, mejor joven clasificado. Pulnikova ahí está en cuarta posición. Bueno, Castorama, TBM 11 en tercera posición por delante del soviético Alfa Lun. Bueno, pues lo hemos conseguido. Hasta aquí ha dado de sí esta primera etapa. Bari Bari. Y bueno, ahí tenemos lo que vamos a estar corriendo mañana con un pequeño puerto al final. Sean felices, pórtense bien. Nos vemos. Chau, 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 gente.